Tiene la palabra el diputado Carlos Pons. Muy bien. Pues buenas tardes. No sé si me escucha bien. Buenas tardes, ministro. También un saludo muy especial para el presidente de la Cámara, Sergio Massa, a nuestra presidente de Vanessa Sicile, que está trabajando muchísimo, y me sumo al saludo que recién el compañero Yasky mandaba al compañero Furlan, a él y a su familia. Bueno, en realidad quiero destacar un poquito las reuniones que se están llevando adelante y el trabajo que está haciendo a pesar de las dificultades, pero me hago eco un poco de lo que decía recién Sergio, de todos los ministros que ya han participado con este tipo de reunión. Destacar las medidas que viene tomando el presidente con sus ministros. Es una suerte como ir adelante de los acontecimientos, y esto no es, es fácil de poder lograrlo con tantos problemas que hemos tenido en la Argentina y además sumarle a esta pandemia, ¿no? Dentro de todas las preguntas que se han hecho, en parte ya prácticamente algunas han sido bastante evacuadas. De toda manera voy a hacer un repaso. Y en esta que voy a hacer a continuación, de alguna manera, por ahí el ministro le va a parecer que, bueno, me estoy como queriendo almorzar la cena, porque lo que voy a plantear tiene que ver un poco post-pandemia, una de las posibilidades o las preocupaciones que tenemos seguramente que muchos de los diputados, principalmente del interior, en el caso mío de ser de la provincia de San Luis, y que tiene que ver con muchas empresas que, dadas las dificultades que hemos tenido ya con el gobierno anterior, también le sumamos a estas dificultades que hoy tenemos con respecto al tema de la pandemia. Y es cierto que se han tomado muchas medidas, recién hacían referencia a los compañeros, con respecto a lo que tiene que ver con los decretos de necesidad de urgencia que se han ido como es, reglamentando o sacando. En esto quiero hacer un poquito hincapié por parte de los polos industriales que están en el interior, en el caso de San Luis o todo lo que es la región, que si se puede ver, ministro, a ver si se puede revisar lo que fue el decreto 699 que no fue reglamentado. Ese es un decreto que tiene que ver con la extensión de la promoción industrial, que eso de alguna manera fortaleció mucho a la región y bueno, y tendría para ilustrar muchísimo más en los beneficios que tiene no solamente para la región, sino que para la Argentina, establecer ese tipo de promoción o apuntalamiento para las que las empresas no sigan emigrando a la provincia de Buenos Aires, donde tiene sus casas matrices. O ver también aquellos remanentes que quedaron de esos beneficios en este momento para poder otorgárselo a las empresas. Y en cuanto a lo que ya se ha hecho referencia recién con respecto al tema de los créditos, que tiene que ver con el 22, el 24%, bueno, que se están otorgando. Primero que todo, yo preguntaría, ¿no? ¿Cuáles son los controles que hay? Que seguramente los debe haber, pero nos gustaría, o por lo menos a mí, quedarme más tranquilo de que el Ministerio está trabajando con respecto a eso y que esos créditos, esos beneficios sean definitivamente o específicamente para resolver el problema de la falta de financiamiento que tienen las empresas para pagar los sueldos y no sean utilizados por ahí por algunas empresas que por lo general pasa en la Argentina, que lo utilizan para otros bienes o para cuestiones personales o para cuestiones más de las empresas. Con respecto a otras preguntas, son cuántos de estos beneficios se han solicitado y si realmente se puede conseguir alguna estadística, porque he recibido muchos quejas o por lo menos dificultades que tienen las empresas para acceder al crédito. Si bien usted, ministro, recién remarcó que está resolviendo, por ahí sería bueno conseguir algunas estadísticas para ver también en el interior, ¿no? Cómo es el comportamiento de esto, porque hay muchos bancos que pareciera ser que no están dando los créditos.
También, ¿cuál es la cantidad de trabajadores que están con respecto al tema del pedido del repro? Que si bien recién hicieron algunas referencias, también sabemos que hay muchas dificultades con respecto al tema del otorgamiento de los beneficios. Y en el caso de los responsables, bueno, en el caso de los responsables, ya Blanquita lo apuntó sobre el tema del decreto 223, sobre los responsables que faltan nombramiento en el interior, bueno, que eso también se podría acelerar un poquito con respecto a eso. Y bueno, con respecto al tema de los monotributistas, que aquellos o aquellos que no han podido acceder al IFE, sí va a haber, digamos, alguna otra que creo que está pensado, creo que ya está definido, pero por lo menos que nos diga con más precisión el ministro si va a haber, digamos, un ingreso para que se pueda reinscribir o resolver los problemas que no pudieron inscribirse. Muchas gracias, ministro, gracias. Y muchas gracias a todos los diputados.